Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es una grabación, ¿vale? Esto es una grabación. Esto es una nueva sección que me resulta, a ver, ¿cómo os lo explico? Me resulta un desafío, hablando claro del tarot. ¿Qué me propongo aquí directamente, aquí cámara a cámara? Contarte lo que yo he vivido. Que dirás, bueno, ¿y qué has vivido? ¿Por qué es importante lo que has vivido? Pues porque son 30 años en el mundo del tarot, en el mundo del tarot profesional, 30 años donde he pasado por televisión, he pasado por radio, conferencias, ferias, gabinetes, trabajar en casa, trabajar en gabinetes solo durante horas y horas y horas. Yo creo que he tocado todos los palos en este mundo. Y ahora aquí, también, en esta parte de internet, en esta parte, en esta nueva parte, donde, pues bueno, las circunstancias te llevan un poquito, ¿no? Te van un poquito como diciendo, por aquí entras, por aquí tienes que ir. Y no es fácil, no es sencillo, pero es un desafío también. Y a mí me gustan los desafíos. Desde mi programa Hablando con Alex siempre trato de buscar lo diferente. Siempre os lo digo, ¿no? Es un tarot diferente, una forma de hacer tarot diferente. Por eso muchas veces ya pongo creador de contenido, porque es lo que realmente quiero, creador, ser creador de contenido. Y dentro de eso, evidentemente, tiene que ser sobre mi mundo. Pero es un mundo muy amplio que la gente muchas veces desconoce. No se trata solamente de cartas. Se trata de visualizar el programa, de seguir estudiando, de seguir profundizando, de seguir reencontrándome y reencontrándote también, porque de cada consulta y de cada conversación contigo, desde luego, aprendo. Y hablando claro, tiene que ver mucho con esta sensación, ¿no? Con esta secuencia mía personal. ¿Por qué? Porque lo que quiero es hablarte sin tapujos de lo que yo considero importante y lo que yo considero que tú también deberías de por lo menos conocer y saber. Una de las preguntas que siempre hacen, o me hacen en este caso, ¿el tarot puede ayudarme? ¿El tarot realmente me puede ayudar? Primero, para mí hay una cosa que está clara, decir al principio, el tarot es tarot. Es tarot. Representa mirar señales, representa buscar el don que cada uno tiene dentro y sacarlo, la intuición, una serie de circunstancias muy aleatorias que se juntan en una consulta. O entonces, infalible no es. Si tú buscas que yo diga que el tarot es infalible, no lo es. ¿Que puedo ayudarte? Sí, puede. Es para eso que uno entra o debería de entrar directamente en una consulta de tarot. El problema es que la gente ve siempre el tarot como buscando el futuro y punto. No es lo que yo haga, no es lo que yo mueva, es lo que me viene. Buscan el destino. Y ahí está la experiencia de haber hablado también con más de 1000 personas. No funciona así. No te engañes. Si buscas eso, te equivocas. El tarot te muestra un futuro, pero que se basa en tu propio trabajo, en lo que tú hagas y en lo que tú muevas. Si lo que buscas es, estoy sentado en mi sillón, voy a abrir la ventana y me va a entrar 2 millones de euros, pues seguramente no, casi seguro que no. Te va a decir cómo te encuentras, qué energía tienes, qué es lo que te puedes encontrar, qué es lo que puedes aprovechar, qué es lo que te puede poner delante, pero siempre va motivado a lo que tú directamente hagas. Entonces, el primer punto importante es que el tarot te busca a ti. El tarot busca tu energía, el tarot busca lo que tú haces, cómo te mueves, cómo actúas, qué energía tienes, qué es lo que buscas. Porque también se parte de la base de que normalmente lo que atraemos es lo que conseguimos. Y es cierto, es cierto. Lo de la ley de atracción es cierto. Lo que ocurre es que no es tan sencillo como lo pone.
Yo lo he vivido y lo he comprobado y no es tan sencillo. No es que tú te pongas a pensar constantemente que vas a ser millonario, ¿no? El destino no funciona así, melón. Tienes que demostrar qué es lo que quieres. Tienes que actuar para que eso llegue a ti. Sé que me vais a decir, hay veces que ocurren que llego y no lo busco y lo encuentro. Sí, hay un componente de azar que también puede ser muy importante. Pero no busquéis eso. No busquéis eso en una consulta de tarot. Si realmente queréis que el tarot os ayude, buscar en el presente y en el pasado las respuestas para ver qué va a ocurrir en el futuro. Cuando una persona pregunta en el tarot, por ejemplo, voy a encontrar pareja, y empiezas a mirar hacia atrás, dices, es que llevas no sé cuánto tiempo sin salir de tu casa. La otra persona se molesta y dice, no, eso ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Yo quiero hablar de lo de mañana. Digo, es que el mañana es lo que hagas hoy. Es que eso es una ley, vamos, es empírico, es demostrable. Es la energía que llevas, es cómo lo demuestras, es el momento emocional que tienes, es la actitud que tienes ante las cosas, es si estás dispuesto a tener una relación en serio, es si todavía tienes cosas que romper del pasado, es saber si has olvidado esa persona que te pueda seguir condicionando. Es que son muchísimos factores que en unos pocos minutos se juntan. Y ese es el milagro, que el tarotista lo ve y en base a eso sabe exactamente qué es lo que va a pasar en ese mañana. Vemos directamente el futuro, lo esbozamos. No hay una seguridad nunca cierta. Si buscas la garantía 100%, te puede llevar un chasco. En primer lugar, porque hay un hecho que cualquier tarotista también te va a decir. El tiempo es totalmente relativo. Y uno de los intereses más fuertes, y lo comprendo, es cuánto tiempo, en cuánto tiempo me va a pasar esto. Y lo comprendo, y es humano. Y es cierto que hay medios en donde te pueden decir cuánto tiempo va a tardar en una cosa, pero es aleatorio. El tiempo es el gran enemigo del tarotista, porque es muy difícil cuadrarlo. Hay veces que contamos una cosa y decimos, esto va a pasar en 3 meses, y pasa en 2 días. Hay veces que va a pasar mañana y te tarda 4 meses. Es inestable. ¿Eso significa que el tarot no puede ayudarme? Pues no, el tarot puede ayudarte. Porque el tarot no parte solamente del mañana, sino parte del hoy, parte del ayer, parte de tus vivencias, parte de ver si te has quitado mochilas, parte de ver si tienes todavía montañas de recuerdos, de situaciones negativas que te están cerrando y que no te dejan avanzar. Claro que te puede ayudar, porque en el momento en que tú hagas una consulta con un tarotista, por ejemplo, conmigo, ya estás cambiando el futuro. Estás dándote cuenta de cosas que a lo mejor habían pasado desapercibidas, que tú ni las habías valorado. A lo mejor te das cuenta de problemas o de angustias o de situaciones que llevas y que te pueden estar influenciando. Y eso es importante. Entonces tú buscas siempre en una consulta, aunque preguntes por el mañana, busca lo que puedes hacer en el presente. No esperes solamente a que el destino te entre por la ventana como el aire o como la lluvia. No, yo estoy aquí sentado en mi ventana, debajo de la ventana, abro la ventana y a ver qué encuentro. Porque entonces te vas a llevar muchísimas decepciones. Porque no se trata de eso. Creo incluso que el tarot te puede ayudar más cuanto menos tiempo le des. Es lo que tú vas a hacer hoy, es lo que tú vas a hacer en cuanto te levantes, es cómo vas a actuar, cómo te vas a anticipar a las cosas, las decisiones que vas a tomar, cómo está tu nivel de energía, cómo está tu nivel emocional. Hablando claro, te diré, si buscas el futuro y punto, si buscas lo que el destino te va a traer, te vas a llevar miles de chascos, porque no funciona así. Para que una consulta realmente valga y sea válida, para que una consulta te pueda servir de algo, después de invertir tiempo y de invertir dinero, porque gratis evidentemente tampoco es si buscas profesionalidad, es importante que mires que el futuro
El futuro es la suma de tu pasado y de tu presente y no lo puedes quitar. Que hay un tanto por ciento de azar, sí, pero no es tan grande, es pequeño. Es más, esa suma de lo que has sido y de lo que eres. Y eso te va a dar como resultado lo que vas a ser. Un tarotista tiene que interpretar eso, pero no me impides, no me bloquees a hablar de tu pasado, aunque tú lo sepas, primero porque yo no lo sé, y segundo porque cuando lo estemos hablando te vas a dar cuenta de que te vale, de que es válido, de que sirve para orientarte hacia el futuro. Eso es la primera cosa, no busquéis el futuro porque sí, porque te estás equivocando y no te va a ayudar para nada una consulta de tarot, porque nada ocurre por ciencia infusa. Si tú buscas una pareja y no sales de casa, aunque el destino te la ponga en la puerta, no vas a verla. Y hay un 99,99% que alguien vea que sí, que va a haber una oportunidad, que va a haber una persona que se acerque y que tú ni la huelas. Porque son tus decisiones y tus actitudes lo que directamente mueven el futuro. Es más, en una consulta, lo primero que te va a decir el tarotista es que no haces nada, en ese caso, por conseguir una pareja. Y yo, aunque lo viera, te diría, no la vas a encontrar porque no la buscas realmente. No la buscas. Siempre me acuerdo de una consulta de una persona que decía que se iba a encontrar pareja. Yo le decía, pero bueno, tú sales y yo te veo que estás como encerrada en tu casa. Me decía ella, a mí no me hace falta salir, a mí no me hace falta buscar. Como ofendida. Digo, hombre, es conocer gente. Si estás preguntando por el amor, tendrás que conocer gente. No, porque yo en mis dos relaciones que tuve, las más largas, una me lo encontré en el autobús cuando estaba esperando en la parada y otro, el primero, me lo encontré en una parada. Digo, mira, estás de Guinness. Crack, que eres una crack. Estás de Guinness. Porque eso, en un porcentaje, es muy difícil, casi imposible que ocurra. Hay muy pocos casos. Se pueden dar, pero son muy pocos. Si quieres aprovechar primero una consulta, haz eso. Piensa en el futuro como una consecuencia de lo que el tarot te está diciendo, que o estás haciendo bien y entonces llegará, o estás haciendo mal y tienes que cambiar, o de lo que te tienes que quitar. Hay veces que nos impide ese pasado, esa montaña que muchas veces tenemos, nos impide mirar hacia adelante con claridad y nos impide materializar cosas con claridad. O sea que, hablando claro, el futuro se encuentra en el presente, se basa en el pasado y su consecuencia es eso, lo que va a pasar directamente mañana. Normalmente, ¿por qué? Porque en cada situación que quieras ver, el destino siempre da pistas, siempre va dando señales, no te deja sorpresas. Normalmente no ocurre así. Si una persona no es buena para ti, si un trabajo no es bueno para ti, si te van a echar, siempre te van a ir dando señales. ¿Qué ocurre? Que el tarot te las muestra, porque el tarot parte mucho del presente, mucho del presente, casi más que del futuro, casi más que del futuro, porque sí. Yo, para mí, nunca doy en una consulta algo que te digo que puede pasar en 3 o 4 años, porque si no, primero no podría contrastar con nadie. Yo te digo, mira, tú vas a tener pareja, pues ahora tienes 20, pues sobre los 32 es muy posible que tengas. Y se queda ahí. Tampoco tú puedes decirme que no, porque estoy hablando que tienen que pasar la tira melonera de años. Pero te quedaría la sensación de, he hecho una consulta y no me sirve de nada. No, para mí el tarot es actuar sobre la persona, ver qué camino está haciendo, cómo está andando ese camino, qué cosas se está quitando y qué cosas va a conseguir. Esa es la parte importante. Y no tenerle miedo a eso. No tenerle miedo a que se os hable del presente y no tenerle miedo a que se os hable del pasado. No penséis que es por ciencia infusa que ocurre, porque entonces os estaríais equivocando. Y hablando claro, otra cosa también tremendamente importante que yo siempre aconsejo. Para mí el tarot no es una broma. Yo, para mí es trabajo, es profesión. Yo vivo el tarot. Pero no vivo el tarot solamente de una manera como hobby. Me tiro horas en consultas, me tiro horas preparando cosas. No sabéis el esfuerzo, porque muchas veces ir a la televisión es ir a no tener tiempo de vacaciones, no tener tiempo de moverte, tener que ir continuamente desplazándote. Es una locura.
No penséis que es sencillo, ni penséis que es fácil. Entonces yo me lo tomo totalmente en serio. Entonces yo siempre digo, yo lo que no quiero es que tú pienses que esto es un juego. Primero tienes que necesitar, querer que te lean las cartas. Y después tiene que haber una especie de feeling con la persona. Decir, oye, esta persona me parece bien, esta persona me gusta cómo trabaja, esta persona me gusta lo que dice, me gusta cómo se expresa. No cojáis a la primera persona que veáis con cartas y le preguntéis, porque a lo mejor es gratuita, por ejemplo, porque os puede hacer un lío increíble. Hay muchísimas personas que le trastocan directamente su vida con malas consultas, porque el problema no es que solamente a lo mejor la persona sepa muy bien echar cartas, sino que hay que también saber hablar a la persona, saber que no estás ante una ley totalmente cierta, que tienes que jugar con variables, que no puedes dogmatizar lo que estás diciendo, porque si no podrías fácilmente hundir a la persona. Y eso te lo da la experiencia, y eso te lo da una persona que haya trabajado profesionalmente en esto. No te lo da la primera persona que sepa echar cartas. Os voy a poner un ejemplo. Yo conocí a un profesor que era un tipo increíble en cuanto a cultura, universitario, máster, la leche, pero la leche inverso. Y sus clases, y daba clases en institutos, eran la pena. La pena absoluta, porque no sabía expresar, no sabía hablar, no sabía toda esa inteligencia, todo ese estudio, no lo sabía materializar a los demás. Entonces no vale de nada. Es más, hay personas que a lo mejor sin tanto don, sin tanta capacidad, pero son muy intuitivas, se enganchan muy bien con la persona, son positivas, conocen bien y ayudan muchísimo. Y ayudan muchísimo. Y grandes personas con una capacidad intuitiva de la leche, que son un desastre comunicando. Entonces tenéis también, y esto es hablando claro, os lo digo, no os metáis en una consulta por meteros. No cojáis a la primera persona que salga por una pantalla, por una página web o por un mensaje de texto, digáis, venga, este. Porque el futuro es serio. Y aunque tú no lo creas, y aunque lo hagas muchas veces por probar, te condicionan. Lo estás cambiando en cuanto alguien lo haga. Lo está cambiando. Te lo está cambiando. Porque eso que se te dice, no lo olvidas, aunque pienses que sí, se te queda como una cajita de Pandora. Y lo puedes seguir dándole vueltas. Entonces es importante. Tienes que por lo menos decir, bueno, es que esta persona me gusta cómo trabaja, se explica bien, me parece bien. Le veo, tiene una profesionalidad, me gusta, me encaja, yo qué sé. Pero por favor, hay gente que se dedica continuamente, en cuanto ve a alguien con un mazo de cartas en la mano, a preguntar. ¿Por qué preguntas? Jo, ¿por qué es gratis? Porque nada más tengo que meter a esta persona en un grupo de Facebook y ya está, y me echa las cartas gratis. No sé. A mí me parece que lo que buscamos, ¿qué es? Que te cuenten lo que quieres saber, que te digan lo que tú realmente quieres escuchar, o quieres la verdad, o quieres que de verdad, de una manera profesional, te miren. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Porque si realmente lo que buscas es alguien que te dé palmaditas en la espalda y que te digan todo va a ser maravilloso, pues a lo mejor debes llamar a ese tipo de personas. Pero si buscas una parte profesional de verdad y alguien que te pueda mostrar y decir, oye, esto pasa por esto, por esto, por esto, porque intuyo, porque tienes estas cartas y esto significa esto, esto, esto y esto. Y si buscas eso, no te quedes con lo primero. Uno va a buscar en tiendas ropa y va buscando, se mete en una, mira otra, mira el material, mira si le gusta, se lo prueba y después compra. Después de haberse recorrido 20, ¿por qué te quedas con la primera persona que maneja cartas? Estamos en este tipo de mundo, y esto es también hablando claro. Y no hace falta, porque eso ya lo sabes. Cualquier persona puede hacerlo. Cualquiera, no hay ningún título, no hay ninguna... Bueno, la única parte es la parte en que digamos que es que tienes que pagar impuestos. Pero claro, es que eso tampoco te habilita nada. Tampoco te habilita nada.
O sea, uno no es mejor tarotista porque paga impuestos. Es una putada, eso sí, eso es cierto. Pero no es mejor tarotista. Entonces, visualiza bien, porque después te quejas. Joder, es que me ha dicho que todo iba a ser maravilloso en mi vida, que iba a acabar con esta persona, con la que llevo a lo mejor 15 años hablando con ella y no me ha dicho nunca nada, pero este me dijo que en no sé cuánto tiempo se iba a producir y todavía no ha pasado, y llevo esperándole 3 años. Burra. Con perdón. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de que, como todo en esto, no hay ningún tipo de filtro? Cualquier persona puede salir, y ahora con internet y con todo esto, mucho más, empezar a barajar y decirte lo primero que se le venga. La mayoría, bueno, evidentemente, porque no, aún encima que quiere que tú le llames o que le compres algo o que le hagas algo, entre comillas, pues no te va a decir nada malo. Va a decir cosas que positivamente sabe que a ti te van a gustar. Pero eso, ¿te va a solucionar a ti el problema? Yo creo que no, yo creo que peor. Después estás como con todo el mundo, con todos los tarotistas. Es que es un engaño, es que... No, es que hay que... Como todo hay que saber elegir. Como todo hay que saber ver, no coger lo primero que se nos cruza directamente porque sí. Porque el futuro importa, el destino importa. Y te puedo asegurar que todo lo que hables con un tarotista te está influyendo. Depende de quién lo haga, que te influya en un sentido malo o que te influya en un sentido, aunque sea malo, pero que sea positivo porque te pueda a ti quitar de muchas historias y de muchos problemas. O sea, hoy vamos a quedarnos con estas dos cosas. ¿Cómo nos puede ayudar una consulta de tarot? No buscando el futuro, mirando el presente y ese presente cómo nos direcciona hacia el futuro. ¿Es malo que el tarotista nos diga que tenemos que hacer ciertas cosas y tenemos que trabajar? No es malo, porque el futuro es tuyo. Es tuyo, es tu responsabilidad. A nadie le va a importar más lo que te pase a ti que a ti mismo. Pero requiere un trabajo. Y el tarotista te va a decir, oye, esto lo vamos, lo estás haciendo bien. O vas por buen camino, o esta es una buena relación. O te va a ir diciendo, oye, que esto... está mal, o fallas en esto, o fallas en esto otro. Punto uno. Punto dos, tremendamente importante, no cojas al primer tarotista que pase, ni yo, ni a mí mismo. Mira cómo trabajo, mira lo que hago, busca un poco, que tu futuro no es ninguna broma, que es algo que te puede ayudar a dar un tirón hacia adelante o que te puede bloquear. Busca un poco, mira cómo trabajan y verás como te va a servir de verdad, porque vas a encontrar a alguien que sepas que te puede conversar contigo, que te va a decir las cosas de tal manera que tú las entiendas y te vas a sentir ayudada. No cojas a la primera persona que tenga un mazo de cartas, porque si no va a ser un desastre. Dos puntos importantes, pero esto es solamente el inicio. En Hablando Claro os voy a mostrar la verdad del tarot televisivo, la verdad de los gabinetes, ese mundo que no conoces. Esto es simplemente el calentamiento, no el calentamiento global, pero el calentamiento emocional. ¿Qué te pido que hagas? Pues si me has visto hasta aquí, pues será que te gusto mucho o que tienes mucha paciencia, vete a saber. En tal caso, ya que hemos llegado a este punto, pégale un like. Si no te has suscrito y nunca me has visto y te gusta porque notas que empatizamos, notas que te puede ayudar, bueno, pues dale un like, suscríbete ya de paso y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haga algún vídeo. La semana que viene voy a volver con Hablando con Alex, tengo una experiencia con espíritus que os va a encantar, o no, la veremos también por dónde tira. El caso es que voy a estar con vosotros esta semana que viene. De momento, esto, Hablando Claro, ¿de qué va a ser? De tarot. Sé buena, sé bueno, sé malo, sé mala, pero sobre todo, o male, o buene, sobre todo, sé feliz. Chao.